Bienvenido a Los Vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Unidad del Metrobús Provisional en Tláhuac se inunda por fuertes lluvias en CDMX. Las intensas lluvias que han azotado en los últimos días a la Ciudad de México provocaron la inundación de una unidad del Metrobús Provisional que corre por Avenida Tláhuac, tras el colapso de la línea 12 del metro. A través de redes sociales se viralizaron las imágenes de una unidad del Metrobús en la que se observa como poco a poco el agua va inundando el pasillo, mientras los usuarios tratan de subir a las zonas altas del medio de transporte para evitar que el agua los moje. En el material, uno de los usuarios realiza una toma por la ventana del Metrobús y se observa como la avenida Tláhuac está completamente anegada por el agua. De acuerdo con reportes de redes sociales, la inundación se registró a la altura de calle 11, poco antes del cruce de avenida Tláhuac con Periférico Oriente. En el video viral no se precisa si la unidad detuvo su recorrido o si pudo continuar con el trayecto, aunque lo visto en pantalla muestra que para el operador era casi imposible conducir por la enorme cantidad de agua que entró. Las precipitaciones del domingo también provocaron accidentes viales en el que lamentablemente varias personas perdieron la vida y otras resultaron lesionadas. Gracias por vernos, no olvides comentar y compartir.